Pues vamos a ir comenzando. ¿Qué tal estáis? Creo que se me escucha bien. Si estáis alguno en el chat, me gustaría que me pusierais si se escucha bien, si no se escucha. Os lo agradecería bastante. A ver, yo creo... ¿Se me escucha bien? Sí. Por lo menos en el stream vertical está funcionando bien el sonido. Bueno, pues a ver, dejarme que vea si está funcionando el chat también por aquí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues creo que ya podemos comenzar, chicos. Nada, solo comentaros que parece ser que va un poco con retraso. A ver. Sobre todo... No, está perfecto. Vale, está perfecto. Muchas gracias. Aquí estamos. Perfecto, gracias. Creo que ya está todo perfecto. Ok, perfecto, bien, bien, bien. Estamos listos. Bueno, pues... Como os comentaba, me voy a presentar un poquito. Soy Ismael Catalá, soy desarrollador de software. Este stream está, bueno, pues especializado, ¿no?, en un curso que estamos creando de Laravel, de un software de Filament PHP. Con este software lo que hacemos es, bueno, pues gracias a Laravel como framework y a Filament como software o paquete, podemos crear paquetes administrativos o aplicaciones administrativas de una manera súper sencilla, ¿no? Aquí os estoy dejando las redes sociales para que me sigáis y sobre todo si entráis nuevos, ¿vale? Lo estáis escuchando un poquito bajo, ¿vale? Bueno, vamos a poner un poquito más alto el micro, ¿vale? Aquí lo tenemos. Perfecto. Decidme si se escucha un poquito mejor, ¿vale? Y bueno, lo que os estaba comentando. Vamos a crear una aplicación, una intranet, ¿vale?, que tenéis en mi canal de YouTube, los vídeos anteriores, para, bueno, pues para lo que es una aplicación de, bueno, control de horas, de trabajo, entrada y salida, gestión de vacaciones para los empleados, también gestión de horarios, ¿vale? Vamos a ver si podemos también trabajar un poquito lo que es envío de correos, de notificaciones, de correos, bueno, en fin, una intranet, ¿vale? Un portal del empleado paso a paso, ¿vale? Os voy a ir comentando, ¿vale?, que tenéis tanto en mi canal de YouTube como en mi página web el acceso, ¿no?, a estos cursos que estamos creando y al curso de Filament PHP. Así que dejadme un poquito, ¿no?, que os lo muestre, ¿vale? Vamos a estar trabajando con esto, con Filament PHP. De todas maneras, para todos aquellos que seáis nuevos y que no sepáis, bueno, pues de qué estamos hablando, aquí, si entráis en elrincondeisma.com, ¿vale?, tenéis un link directo al canal de YouTube, ¿vale?, que si le pinchamos, bueno, pues podemos ir directamente a los vídeos, ¿vale? Y aquí tenéis los últimos vídeos del canal, ¿vale? Sobre todo del curso de Filament PHP que estamos haciendo. Os recomiendo el primero porque os estoy hablando, ¿no?, un poquito de qué vamos a hacer, ¿vale? Importante. Todos estos vídeos los tenéis también con su respectivo GitHub, ¿vale? Tenéis en la página web del Rincón de Isma, ¿vale? Aquí debajo tenéis varias de mis redes sociales, ¿vale? Entonces aquí tenéis el GitHub. El GitHub, aquí lo tenéis, es el repositorio, ¿no?, del curso de Filament PHP, que está actualizado a la última de las clases que hicimos, ¿vale? Hace unos 12 días aproximadamente que subí este vídeo. Así que nada, aquí lo tenéis, podemos seguir y cualquier duda que tengáis... lo podéis trabajar. Me estáis preguntando qué pasa con la instalación, ¿no?, de Filament PHP con Laravel 11. No hay ningún problema, ¿vale? Si queréis, lo que vamos a hacer ahora mismo es actualizar el proyecto a Laravel 11 juntos, así que no habría ningún problema. De todas maneras, podéis hacer el curso también con Laravel 11 con algunas salvedades, ¿vale? Vamos a ver cómo la carpeta de config se ha movido, hay algunas configuraciones que han sido ocultadas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo conjuntos, ¿vale? Todos juntos, y vamos a ver cómo actualizamos el paquete de Laravel 10 a Laravel 11 y el curso, ¿vale? Vale, vamos a hacer esto primero. Vamos a irnos a Laravel y a la documentación, ¿vale? Importante. En la documentación podemos ver cómo podemos actualizar de Laravel 11 a Laravel, de Laravel 10 a Laravel 11. En el prólogo, que por defecto no se carga, cuando entréis en la documentación, como veis, el prólogo no se carga, tenemos el Upgrade Guide, ¿vale? La guía de actualización. Y aquí tenéis, bueno, pues los cambios impactantes, ¿vale? O que son más problemáticos, ¿de acuerdo? Los de medio impacto y los low impact, ¿vale? Lo que tardamos son unos 15 minutos, ¿vale? Así que vamos a ello, si queréis. Importante, necesitamos que tengáis PHP 8.2, ¿vale? Si tenéis Laravel 11, y hay que ir actualizando cada una de estas dependencias, ¿vale? Estoy viendo que se nos va a hacer un poquito largo el stream si hago esto, así que estoy pensando que lo voy a hacer en un vídeo, ¿vale? Voy a dejaros un vídeo de cómo actualizar de Laravel 10 a Laravel 11 aprovechando este curso, ¿vale? Este curso de Filament PHP, ¿vale? Así que no os preocupéis. Bien, vamos con lo que tenemos que hacer en este día de hoy, ¿no? Tenéis, importante, tenéis el... ¿Se me escucha muy bajo? ¿En serio? Es que me estáis diciendo por un lado que se me escucha bien, se me escucha bajo. No sé si se escucha muy muy bajo, ¿vale? Si queréis lo subo un poquito más, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco quiero que se me vaya la voz, ¿no? ¿Vale? Lo voy a poner un poquito más para abajo, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, lo dicho, vamos al lío. ¿Dónde estamos, vale? A día de hoy. Bueno, a día de hoy tenemos esto, un pequeño login con Filament PHP, con un usuario y una contraseña, ¿vale? Este login ya nos abre un panel administrativo, ¿de acuerdo? Que tenemos por un lado la gestión de empleados, aquí tenemos ya un empleado, y tenemos una gestión del sistema, ¿vale? Por un lado... tenemos los países, tenemos los estados y tenemos las ciudades. Recordad, todo esto viene dado de un vídeo, ¿vale? De un paquete que tenéis en uno de los vídeos del curso, ¿vale? Si no recuerdo mal, en este de aquí tenéis ese paquete, ¿vale? En la parte 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Bien, importante. Este paquete es un paquete público, lo podéis utilizar... nosotros lo que hemos hecho es crear los recursos y las relaciones, ¿vale? Para que funcione, nada más, solo por eso. Así que no os preocupéis porque si estáis un poco perdidos, lo tenéis en este vídeo aquí, ¿vale? Bien, vamos a comenzar hoy con algunos recursos como por ejemplo los horarios, los departamentos, etc. Vamos a cargar el Visual Studio y vamos a ver qué tenemos por aquí. Las últimas migraciones que hicimos, ¿vale? Son las de los calendarios, las de los departamentos, las de los timesheets, ¿vale? Las hojas de horas. Tenemos también la de los holidays, las vacaciones. Y luego, bueno, tenemos las tablas pivote, ¿no? Aquí tenemos el tabla user calendar, que es una tabla pivot, y tabla user department, que también es una tabla pivote. Vamos a empezar con el recurso. Recordad que el recurso es todo lo que estamos hablando de, por ejemplo, lo que son los modelos, ¿vale? Un CRUD sería un recurso de Filament PHP. Filament PHP los ayuda, ¿no?, a lo que es este tema de los recursos, ¿vale? Vamos a ver cómo creamos el recurso de calendarios. Vamos a dirigirnos, importante, a la documentación de Filament, siempre tenerla muy a mano, ¿vale? Y en la documentación tenemos los recursos, ¿vale? Podemos instalar los recursos por separado o, si habéis seguido mi guía, ¿vale?, mi tutorial, tenemos los recursos instalados por defecto. No hay que hacer nada de esto, ¿vale? Así que vamos a empezar con el Getting Started de los recursos. Aquí nos dice cómo crear un recurso, ¿vale? Así que vamos a copiar todo esto, php-artisan-make-filament-resource, y nos vamos a ir a nuestro terminal. Voy a abrir un terminal nuevo y... ¿qué recurso queríamos hacer? Bueno, si nos dirigimos a nuestro Visual Studio, queremos el de calendarios. ¿Tenemos un modelo que se llame calendar? Correcto, ¿no? Bueno, pues escribimos calendar. Bien, si lo dejamos así, sin más, lo que nos está ocurriendo es que va a crear un recurso, un CRUD, ¿vale? Que es esto que tenéis por aquí, ¿vale? Esto de empleados es un CRUD, es un recurso del modelo de usuarios. Vamos a crear uno del modelo de calendarios, pero... va a estar vacío, no va a tener tabla, no va a tener un formulario de alta ni de edición. Nosotros lo que vamos a hacer es crearlo para que ya esté autogenerado. Más adelante haremos otro desde cero, ¿vale? Para eso, en el terminal escribimos generate, ¿vale? Le decimos que ok y, como veis, se ha creado en app filament resources calendar resource el recurso de calendar. Si ahora actualizamos, vemos como ya tenemos por aquí, en la parte superior, ¿vale?, los calendarios. No tenemos ningún calendario, podemos escribir aquí nuevo calendario y tenemos nombre y año, ¿vale? Como veis, aquí ya nos está cogiendo los campos del modelo, nombre y año. Si nos dirigimos a Visual Studio, tenemos nombre, año y si está activo. Es un boolean, esto es un integer y esto es un string. Esto es un string, como veis, el año es un integer, es un número, y tenemos el boolean. Solo hemos hecho una sola línea de terminal y nos ha creado todo lo que es un frontal entero de alta de nuestro calendario. O sea, fijaos el potencial que tiene Filament PHP, ¿vale? Es increíble. Vamos con ello. Si ahora yo, por ejemplo, vamos a poner el calendario año 2023-2024, ¿vale? 2024, o mejor dicho, calendario, un segundito, que tenemos por aquí un problema de música, ahí está, ¿vale? Calendario laboral 2024, ¿vale? Perfecto. Año, ponemos 2024, y le vamos a decir que está activo. Vamos a decirle crear. Y nos está diciendo que no puede rellenar el nombre porque no es una propiedad fileable, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos desactivar esta función del más assignment, ¿vale? Importante, para el curso lo podéis hacer como lo voy a crear yo. Para entornos productivos es mejor crear la lista de los campos que se pueden rellenar y los que no se pueden rellenar, ¿vale? En el modelo. Vámonos con ello. En el modelo, en el calendar, aquí podemos hacer lo siguiente: protected, $guarded, y aquí hacemos esto, ¿vale? Si lo ponemos vacío y ahora volvemos para acá, vamos a crear un nuevo calendario, vamos con laboral 2024, año 2024, y le decimos que está activo. Ya estaría creado, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho en este paso de desactivar el más assignment, ¿vale? De tal manera que podemos, bueno, pues crear, ¿no?, todos los campos del tirón y actualizarlos del tirón. No es una buena práctica, ¿vale? No es una buena práctica, os recomiendo que no lo hagáis en entornos productivos, pero es recomendable también que... Para este caso que estamos haciendo, lo hagamos con el Protected Guarded deshabilitado, porque si no os vais a tirar muchísimo tiempo creando los diferentes campos que hay que ir rellenando, ¿vale? A ver, vamos a ver el chat un poquito. Tenéis el volumen a full y no escucháis. Igual que el envío anterior. No me gusta mucho. Bueno, a ver qué dice Harold. Yo uso Filament con MySQL, pero uso SAN como servidor local de base de datos y me da muchos problemas. He escuchado que Laravel es mejor. ¿Tú sabes si es cierto? Sí, correcto. Laravel es mucho mejor, pero es que además ahora tenéis Laravel Herd, ¿vale? Laravel Herd. Aquí lo tenéis. Laravel Herd es infinitamente mejor, ¿vale? Dejadme que lo ponga así para los que estáis en vertical. Infinitamente mejor. Lo tenéis para Windows, ¿vale? Os instala todas las dependencias que queráis y además todo súper autoconfigurable, ¿vale? Importante, tenéis una versión de pago que es Herd Pro, ¿vale? Aquí lo tenéis, que incluye la Basic, la Pro y la de Teams. A ver, para desarrollo Mondo y Lirondo, esta os basta, ¿vale? La de la Free. Para desarrollo profesional son 100 euros que podéis pagar del tirón, ¿vale? Así que os recomiendo esto. ¿Vale? Además tenéis dumps de la base de datos, tenéis el servidor de mail local, logs, servicios, en fin. Bueno, yo os recomiendo, ¿vale? Y perdón, la hacéis por un año, ¿vale? La licencia es para un año. Bien, os lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? Yo la tengo para Mac, no lo veis, pero está aquí arriba, la H de Herd, que además podéis actualizar automáticamente los PHPs, etcétera, las versiones de PHP, etcétera, ¿vale? Bien, vamos con el lío. Bien, tenemos aquí el calendario. Si le digo cancelar, ¿vale? Cuidado con esto, que esto es un rollo que tiene Filament PHP, ¿vale? Que es como que se queda guardado, ¿no? Las sesiones y los modales que se están creando de manera automática con Livewire, ¿vale? Yo siempre os recomiendo pinchar aquí. Y ya veremos más adelante cómo cuando le demos a un nuevo calendario que vuelva directamente a la vista de la tabla, ¿vale? Bien, aquí tenemos la tabla, el nombre, el año y si está activo o no está activo. Si pinchamos podemos editarlo, ¿vale? Aquí 2025, ¿no? O 2035. Salvamos, volvemos para atrás y ahí está, ¿vale? Y súper chulo, como habéis visto, 2024. Save change y vamos para el calendario y ahí lo tenemos. Además, podemos habilitar y deshabilitar columnas, ¿vale? Mirad, aquí tenemos el Created y el Updated, ¿vale? Ahí tenemos esas columnas que podemos deshabilitar. Bien. Bueno, ya tenemos un calendario. Vamos a crear un departamento, ¿vale? Vamos a crear los departamentos. Saludos desde Latinoamérica. Muchos de vosotros me seguís desde allí y os estoy agradecido. Vamos a crear el de departamentos, ¿vale? Aquí tenemos la tabla, ¿no? De departamentos. Muy, muy sencilla, por eso tiene un nombre. Vamos a ver cómo podemos crear el recurso de manera manual, ¿vale? Importante que tenemos que hacer, nos venimos aquí a departamentos y vamos a copiar el protected guarded y lo pegamos en departamentos. Listo. Nos vamos a nuestra terminal. Vamos con lo mismo de antes y en vez de calendar escribimos department, ¿vale? Perfecto, nos vamos a ir a nuestra aplicación, actualizamos y aquí tenemos los departamentos, ¿vale? Ahí estamos. Perfecto, nos está diciendo que no hemos creado departament, lo he escrito mal, ¿vale? Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ir a nuestro Filament department Resource, eliminamos, mueve la papelera y Department Resource, eliminamos, mueve la papelera, es Department, ahí está. Ahora sí, nos venimos para atrás, Departments y ahí lo tenemos. Perfecto, le decimos nuevo departamento y como veis no tenemos el nombre, ¿vale? Ha desaparecido, no está, no tenemos manera de poder crear un departamento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, vamos a irnos a nuestra documentación, ¿vale? Aquí vemos cómo creamos el recurso, ¿vale? Pero ahora tenemos que ir a los formularios, ¿vale? Quiero crear un formulario. Para eso tenemos esta parte de aquí, que es el formulario. ¿Dónde editamos esto? Bueno, muy sencillo. En la carpeta de app, Filament Resources, tenemos el Department Resource. Y está dividido en varias secciones, el formulario y la tabla. Bueno, como sabréis, el formulario será la parte, a ver dónde estamos, la parte de poder crear el formulario de alta, ¿no? O de actualización, y la parte de tabla será para poder, ¿no? mostrar los datos en esa tabla. ¿Vale? Bien, vamos con ello. Vamos a empezar a rellenar esos campos del formulario de Filament. Si nos dirigimos aquí, vemos cómo podemos usar el test input, que es un tipo de campo que podemos utilizar, ¿vale? Así que nos venimos para acá y lo pegamos, ¿vale? Importante, tenéis que importar forms, ¿vale? Que está aquí arriba. Bien, muy importante. El make name, ¿vale? Este nombre que va dentro del make es el nombre del campo que le habéis dado en la migración. En este caso es name, ¿vale? Pero es muy importante que lo pongáis. Luego, si queréis poner un label aparte, lo podemos hacer y lo vamos a hacer, ¿vale? Pero lo que va dentro del make es el nombre del campo que tengáis en la base de datos. Y en este caso es requiere. ¿Por qué? Porque es un campo que, bueno, aquí no lo había puesto, aquí lo he puesto, es requeridos, no he puesto que sea null label, ¿vale? Así que importantísimo. Bien, si ahora yo guardo y me voy a mi aplicación, actualizo, ya tengo aquí el nombre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, departamentos, pues le voy a poner development, el departamento de desarrollo. Le damos a crear y ya se ha creado, ¿vale? ¿Qué pasa si yo ahora le pincho en departamentos y vemos la tabla? Bueno, la tabla está vacía. No del todo, no pone como antes que ponía empty, ¿no? O no datos. Ahora lo que tenemos es una tabla, pero que no se ve, no tenemos aquí el nombre, ¿no? Del departamento. Lo mismo, porque tenemos en el Department Resource las columnas las tenemos vacías, ¿vale? Así que, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues nos vamos un poquito para abajo y las tablas, aquí en las tablas, lo tenemos. Importante, importamos esas dos, ¿vale? Esas dos paquetes. Vamos a ver si lo tenemos por aquí, los tenemos ya importados, así que perfecto. Pero ahora en la parte de columnas tenemos que ir rellenando los campos que queremos, ¿no? Bueno, pues lo mismo, vamos a coger una test column, ¿vale? Una columna de tipo texto del nombre del campo, ¿no? O del field que tenemos en la base de datos. Si ahora nos venimos a nuestra aplicación, actualizamos, ahí tenemos, nombre de development. Perfecto. Ahora ya funcionaría el cruce, ¿vale? Ya puedo coger aquí, cancelar, o puedo crear un nuevo departamento, por ejemplo, recursos humanos, ¿vale? O creo que en inglés es Human Resource, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Podríamos, incluso podríamos seleccionar todos y borrarlos, todos del tirón. Perfecto. Es una pasada lo que podemos hacer con Filament. En este caso, solo tenemos os lo diré, dos campitos, ¿vale? Dejadme un momentito que quitemos este vídeo y lo quitamos. Ahí estamos. Vale. Tenemos solo dos campos. Bueno, dos campos no, un solo campo en la base de datos. Por tanto, ya estaría nuestro cruz de departamentos. ¿Se me sigue escuchando un poco mal o ya se me escucha bien? Todos los que estáis conectados. Espero que se me escuche bien. Bien, bueno, lo dicho. Tenemos el calendario, tenemos los departamentos, ¿vale? Vamos a irnos a nuestras migraciones. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos los timesheets, ¿vale? Bien, vamos a hacer los timesheets, ¿vale? De manera manual, no de manera automática. O si queréis podemos hacerlo de las dos maneras, la manera automática y la manera manual, ¿vale? Vamos con la manera automática porque, como veis, aquí tenemos foreign IDs, ¿vale? Tenemos un enum, tenemos los timestamps y, si recordáis, en la clase anterior, en la parte de timesheet, tenemos creados las relaciones, ¿vale? Así que importante también esto. Bien, vamos a crearlo de manera automática, a ver qué pasa. Así que nos vamos a nuestro terminal, volvemos a escribir esto. Vamos al modelo, el modelo, recordad, es timesheet y -- generate, ¿vale? Bien, importante, lo mismo que teníamos aquí en timesheet, ¿vale? O sea, en department, el protected guarded, tenemos que hacerlo en timesheet, ¿vale? Bien, perfecto. Guay, lo hemos creado el resource y vamos a irnos a nuestra aplicación, actualizamos y ahí tenemos el timesheet, ¿vale? Ya veremos luego cómo cambiar estos iconitos y dónde los colocamos, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si ahora yo le digo nuevo timesheet? ¿Habrá cogido el calendar ID, el user ID y todo esto? Sí, pero como veis, estos son numeritos, ¿vale? No está diciendo nada de nada, ¿vale? De nuestra relación. El tipo tampoco es un desplegable. A mí me gustaría que fuera un desplegable. El day in y el day out, bueno, vale, sí, está bien, ¿no? Pero me gustaría que esto fuera un desplegable de calendarios, un desplegable de usuarios, un desplegable de tipos y, bueno, el DI, esto sí puede ser una fecha, ¿no? Esto no hay problema, ¿no? Por ejemplo, hoy a las 17:00, ¿no? Como veis, está súper chulo, ¿no? Porque tenemos ya todo, no sé si se aprecia, ¿no? Pero aparece en horizontal, lo estoy viendo que se ve un poquito mal, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí un desplegable que es un date picker, ¿vale? Podemos seleccionar las fechas, ¿no? Ahí. Así que súper guay. ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, por aquí lo que tenemos son varios campos, ¿vale? Que no nos están cuadrando. Hemos hecho un generate, pero en fin, podría ser mejor, ¿no? A ver qué decís por aquí, por el chat. Hola, soy nuevo usando Filament, experimentando, me encontré con una duda. ¿Cómo puedo sincronizar dos campos a la vez? Por ejemplo, tengo un loop que genera a partir de un campo como nombre. Vale, bien. Esas cosas, esos campos que necesitéis que estén sincronizados, por ejemplo, estáis creando un CMS, ¿no? Un gestor como un WordPress, ¿no? Un gestor de noticias. Recordad, Jaime, mira. Si nos metemos en el canal de YouTube, ¿vale? Bajamos un poquito, bajamos un poquito, bajamos un poquito, ¿vale? Aquí tenéis el curso de creando un CMS, ¿de acuerdo? En ese curso, bueno, si lo tenéis por aquí, también lo tenéis aquí en las listas de reproducción. Pinchamos en listas, ¿vale? Y curso de Filament PHP, ¿vale? Aquí lo tienes. En este curso, voy a quitarlo. Tenéis, no me acuerdo si en el 3 o en el 4, ¿vale? Tendríais que verlo. Tenéis el tema de cómo sincronizar o crear un slug dependiendo de un título que le pongáis a la noticia, ¿no? Al final hay estados dentro de cada uno de los componentes que tenéis en Filament, ¿vale? Así que esos estados se guardan y podéis transformar, por ejemplo, un título con espacios en un slug que tenga guiones, ¿no? Así que sin problema. De todas maneras, échate un vistazo ahí porque lo tienes explicadito y hecho paso a paso, ¿vale? Bien, continuemos. Estamos por aquí. ¿Qué podemos hacer con esas columnas que no me gustan, ¿no? No me gustan como están, ¿vale? Bueno, pues si nos venimos para aquí, ¿vale? Y tenemos el table, o sea, el form builder, ¿vale? En el form builder tenemos los select, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí podemos crear un select. Vámonos a nuestro Visual Studio, nos vamos al timesheet resource, ¿vale? Que se ha creado. Y en el formulario, ¿ves que tenemos un test-input, test-input? Bueno, pues en vez de ser un test-input, va a ser un select, ¿vale? Del tipo, ¿vale? Y las opciones que van a tener, lo podemos copiar, ¿vale? Las opciones las podemos poner por aquí. Ahí la tenemos. Van a ser las que en la definición que teníamos de nuestra migración son las que podemos utilizar, Word y Pause, ¿no? Y por defecto va a ser de tipo Word. Bueno, eso como queramos. ¿Vale? Vamos a ello, vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a ir cerrando cositas porque se está esto haciendo un lío, ¿vale? Voy a quitar el modelo, modelo de timesheet, ¿vale? Lo dicho, teníamos Work, ¿vale? Y, a ver, he cerrado la que no debería. Bueno, vamos a hacer una cosa. El Department Resource, vamos con el timesheet, que creo que está por aquí. Vamos a cerrar todo lo demás, cerrar otros y abrimos la migración. Work y Pause. Bueno, pues vamos a poner aquí Work y Pause. Importante. Lado izquierdo, ¿vale? Es el valor real que le queráis poner, ¿vale? En el select. Es decir, pues si habíamos puesto Work en uno de los tipos, pues tiene que ser Work y en el otro Pause. Aquí puede ser trabajando, en pausa, como queramos. Esto va a ser un literal, ¿vale? En este caso, como estamos haciendo en inglés, bueno, in pause, ¿vale? Guardamos. Si ahora nos dirigimos a nuestra aplicación y actualizamos, ya tenemos un fabuloso desplegable, ¿vale? Así que súper chulo. Pero ¿qué pasa con el calendario y con el user ID? En este caso, esto tiene que estar relacionado con un calendario que exista y tiene que estar relacionado con un empleado que exista, ¿no? Bien, vamos a ir un poquito más para abajo. Como veis, aquí no tenemos una manera fácil, ¿no? Podríamos integrarlo con una relación, ¿vale? Como veis, aquí tenemos las relaciones. Entonces, podemos utilizar esto, ¿vale? Podemos utilizar esto mismo. Vamos a utilizar este select, ¿vale? Y vamos a irnos... gracias por suscribiros, muchas gracias. Vale, vamos a irnos a la parte del formulario del calendar ID y vamos a cambiar esto, ¿vale? Vamos a pegarlo. Bien, esto va a ser un calendar ID igual, ¿vale? El make, recordad, el make es igual, ¿vale? Esto que no se os olvide, porque si no os va a dar un erroraco. Vale, la relación, ¿vale? ¿La relación con qué? Bueno, pues si nos vamos a timesheet, teníamos la relación con calendarios, ¿no? Así que vamos a ir aquí y calendars. Vamos a ver, calendar, perdón, calendar. Y el title attribute va a ser el nombre, ¿no? El título que queramos ponerle en el desplegable, ¿vale? Como el calendario tenía un nombre, pues podíamos dejarlo. Esto ya no va a ser numérico, bueno, sí va a ser numérico, ¿vale? Y debería estar, ¿vale? Podríamos quitarlo, podríamos quitar el numeric, ¿vale? Vamos a guardarlo, vamos a actualizar y a ver qué pasa. Bueno, pues que en el calendario ya tenemos laboral 24. Bien, chulo, ya tenemos por un lado laboral y tenemos por otro lado los tipos. ¿Qué nos faltaría? El user ID. Bueno, pues para eso el empleado, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Voy a coger todo esto, lo voy a duplicar por aquí y en vez de calendar ID va a ser user ID. En vez de calendar vamos al modelo y tenemos user, así que user y lo mismo, name, ¿vale? Vamos a guardar, vamos a actualizar y por aquí tenemos, mira, aquí tenemos ya Ismael, laboral, los tipos, ¿vale? Súper chulo, ¿no? Ya lo tenemos todo relacionado. Ya no hemos hecho ninguna cosa que esté fuera de PHP, ¿vale? Todo lo estamos haciendo con lenguaje de PHP. Nada de nada lo estamos haciendo con lenguaje de frontal. Como veis, esto es PHP y es además Laravel, ¿vale? Muy sencillito, rápido, conocemos un poquito de lo que son los componentes, ¿vale? Pero no he tocado nada, pero nada, cero, ¿vale? Cero. No he tocado nada de JavaScript, no he tocado nada de React, Vue, ¿vale? Nada. Además tampoco he tocado nada de Livewire, ¿vale? Todo esto lo estoy utilizando por detrás, ¿no? Livewire, ¿vale? Así que, para nosotros, cero. Nada, cero, patatero, todo con PHP. Venga, vamos a continuar. Vamos a dar de alta uno, ¿no? Vamos a dar de alta un tiempo. Bueno, pues vamos a poner por aquí. Hoy lunes he empezado a trabajar a las 8 de la mañana, 00, ¿vale? A las 8:00 y he salido a comer, por ejemplo, a las 3, venga, a las 2:20 de la tarde. Creamos y ahí está, creado, se ha creado. No hemos tocado nada de frontal, recordad, ¿eh? Y se ha creado el registro. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahora aquí tenemos en nuestro calendario, bueno, en nuestra vista, nuestra tabla, esos registros. Mira, tenemos cuando entró, cuando salí a comer, el tipo, ¿vale? ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, pues que tenemos por aquí el calendar ID y el user ID. No queda bonito, ¿no? Sería bueno poner aquí, lo voy a poner un poquito más pequeño, ¿vale? Porque se me está haciendo como muy grande, no sé si lo veis bien ahí, espero que sí, ¿vale? Pero veis que el calendar ID es un numerito y el user ID es otro numerito. no me gustaría. Vamos a ver qué decís por aquí, por el chat, que es interesante. ¿Puedo hacer que una columna muestre unas relaciones? Te pongo de ejemplo el proyecto veterinario que hiciste en uno de tus vídeos, que pueda ver los tratamientos de un paciente desde la tabla. Todos los tratamientos no se pueden ver desde la tabla, ¿vale? Vamos a ver cómo ahora aquí en el Calendar ID y en el User ID podemos poner el nombre del calendario y el nombre del usuario. Si hubiese muchos, ¿vale? Porque es una relación de uno a muchos o de muchos a muchos, no puedes hacerlo de manera fácil desde la tabla, ¿vale? Porque la tabla va a mostrar un campo, ¿vale? Podrías hacer un JSON, podrías hacer algo un poco más ¿cómo te diría? Más ad hoc, ¿no? Más personalizado, ¿no? No te recomiendo, te recomiendo que como haces en el tutorial que hice de veterinario, te metes y ves todos los tratamientos que tengas, ¿no? Mucho más eficiente y mejor, ¿vale? Bien, ¿cómo ponemos en esta tabla los nombrecitos? ¿Vale? Bien, vamos a irnos a la documentación. Vamos a dejar de momento la parte de For Builder y vamos a irnos al Table Builder, ¿vale? Al constructor de las tablas. ¿Qué pasa, ¿vale? ¿Qué pasa en esto de aquí? Bueno, vamos con un test column, por ejemplo, ¿no? Que es las columnas que estamos listando, ¿vale? Esta por aquí es un test column, pero del calendar ID. Y le estamos diciendo que es numérico. Bueno, lo primero vamos a ir quitando esto de numeric porque no quiero que sea numérico, ¿vale? No pasa nada porque lo quitéis, ¿vale? Sigue apareciendo, ¿vale? Es un texto, así que lo trata como texto. Pero, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Que en vez de que ponga el calendar ID, ¿no? Que ponga el nombre de calendario, ¿vale? Vamos a irnos un poquito para abajo. Number formatting, currency. Vamos a irnos por aquí. Column relationship, ¿vale? Aquí lo tenemos. Es tan sencillo. Y aquí lo que vamos a ver es que lo tenemos un poquito. ¿Cómo os lo diría? Importado, ¿no? De otros lenguajes de programación, como puede ser JavaScript, ¿vale? Es tan sencillo como poner el nombre de la relación, punto, el nombre del campo que queremos mostrar de esa relación, ¿vale? Bien, aquí lo estamos viendo, relación, nombre. Bueno, pues venimos aquí, vamos a la tabla, donde pone calendar ID, ponemos calendar.name. Y aquí, user.name. Vamos a ver si funciona, ¿no? Guardamos, venimos aquí y voilà. Súper sencillo. No hemos tenido que coger Blade, no hemos tenido que coger Vue, no hemos tenido que coger absolutamente nada de eso, ¿vale? Para que esto funcione con PHP. Esto plantea cosas, ¿vale? Plantea cositas. Jordi Herrera pregunta que si hay alguna posibilidad de colocar color en el encabezado de las tablas. Sí, sí, es complicado, ¿vale? No es fácil. Filament PHP hace cosas maravillosas, pero cuando te sales de esas cosas maravillosas es un poco complicado hacer cositas, ¿vale? Te doy un poquito lo que es las nociones, ¿vale? Es importante, te vienes por aquí, ¿vale? Y donde pone, a ver, ¿dónde está esto? Core Concept puede ser. ¿Dónde estás? No, los custom CSS. Está el customization, ¿vale? Aquí. Mírate todo esto, ¿vale? Colores, iconos, assets, toda esta parte. ¿Por qué? Porque tú puedes crear lo que es un template, ¿vale? Personalizado para tu aplicación. Colores, qué sé yo, fuentes, ¿vale? Fuentes de, pues si quieres utilizar otra fuente, otro tipo de fuente, por ejemplo Ubuntu, ¿no? O Montserrat, o la que tú quieras. Así que sí, sin problema. Eduardo pregunta, ¿y si por ejemplo yo quisiera utilizar este wizard y relacionar tablas distintas? Pues se puede, ¿vale? Darme un segundito que tenemos el problema siempre de la música. Vale, se puede. Podéis utilizar un step wizard y relacionar tablas distintas, ¿vale? Es más, a ver si lo tengo por aquí, en el For Builder, juraría que puedes hacer un wizard. Step wizard, aquí lo tenéis, ¿vale? Podéis hacerlo, podéis utilizar esto para poder crear el wizard, ¿no? Entiendo que lo que estás preguntando es que si puedes utilizar un state wizard para diferentes modelos. Ahí lo tenéis, el esquema ese que aparece ahí, podéis especificar el modelo que queréis trabajar. ¿Vale? Así que sin problema. Vale, más cositas. ¿Dónde estábamos? En el timesheet, ¿vale? Como veis, hemos creado un timesheet relacionando, ¿vale? Con relaciones, y en la tabla se han mostrado cositas, ¿vale? Vamos a crear otro nuevo. Un nuevo timesheet, también de laboral, de Ismael. En este caso va a ser la pausa. Hemos dicho que habíamos hoy comido a las 14:40, ¿no? 14:40, ¿vale? Y volvemos, por ejemplo, de comer a las 15:10, por ejemplo, ¿vale? Media horita de comida. Creamos, ¿vale? Si ahora nos dirigimos, tenemos work y pause, ¿vale? Y lo mismo, voy a crear uno nuevo, ¿vale? También calendario laboral, de Ismael, working, hemos dicho que volvíamos a las 14... ¿Era 14 o 15? Yo no me acuerdo, ¿eh? Deja un momento, 15:10, bueno, pues vamos a crear uno nuevo, laboral, Ismael, tipo... Ay, perdonad. Vamos a crear uno de tipo working, ¿vale? 14:10, ¿vale? 14:10. ¿Veis ahora la pantalla? ¿Estáis viendo la pantalla, chicos? A ver. A ver. Sí, ¿no? Ya estoy viendo la pantalla. Sí, ok. Perfecto. Perfecto, chicos. Se me había pirado. Vale, 14:10 y, bueno, pues hoy, por ejemplo, hemos cerrado de trabajar a las 15, ¿no? Por ejemplo, venga, pues a las 15. Vamos a poner aquí 15, ¿vale? Creamos, ¿vale? Ya tenemos el registro, ¿vale? Tenemos el registro de entrar a trabajar a las 8, hemos parado a las 13:40, porque sí. Aquí estoy viendo que hay un desfase, ¿vale? Así que vamos a coger este desfase que tenemos aquí, ¿vale? Mirad, aquí está el problema. Vale, vamos a cambiarlo. Como os he dicho, esto es muy fácil hacerlo con Filament, ¿vale? 15:10, 15:10, 14:40 y aquí es 14:40. Mira, 14. Lo podemos poner incluso con nombres. Así que sin problema. Vale, ya tenemos entrada de trabajo, parada para comer, vuelta al trabajo y finalizar el trabajo, ¿vale? Sencillito, tenemos un timesheet muy sencillito. Ya veremos más adelante cómo hacer, por ejemplo, para que cuando entre, en este caso el usuario Ismael, aparezca aquí botoncitos de entrar, salir, etcétera, ¿vale? Vamos a personalizar. Vale, tenemos por aquí más cositas. Perfecto. Vamos a hacer cosas con los filtros de las tablas, ¿vale? Vamos a filtrar. Ahora, por ejemplo, yo quiero que me aparezcan los que son de tipo Word o los que son de tipo Pause, ¿no? Vamos a la parte del Table Builder, ¿vale? Y vamos a ir a los filtros. Vamos a crear un filtro, ¿vale? Dentro del Rexurce, aquí debajo tenemos los filtros, ¿vale? Entonces, ¿cómo creamos un nuevo filtro? Sencillo. Por ejemplo, vamos a ver de tipo Select, ¿vale? Vamos a hacer un Select Filter, porque quiero que aparezcan los de tipo Word o los de tipo Pause, ¿no? Bien, vamos a copiar esto, vamos a importarlo por aquí, ¿vale? El Select Filter, y nos venimos a Filtros, hacemos el Select Filter, ¿vale? Vamos a copiar todo esto, ya lo tenemos aquí. Cuidado que me falta un 2 puntos. ¿De qué? ¿De qué lo queremos? Lo quiero del tipo, ¿vale? Time. Y ya que lo tenemos por aquí, work y pause. Quitamos este de publish. Esto está muy... Si veis, la documentación de Filament PHP está súper hecha o muy encaminada a crear lo que es un CMS, ¿vale? Así que, bueno, en fin. Es muy sencillo esta parte. Bien, vamos aquí, working y in pause. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Si yo guardo, ¿vale? Actualizo, tenemos aquí ya, se nos ha aparecido por aquí, ¿vale? Un botoncito nuevo de filtros. No hemos hecho nada de frontal, ¿eh? Megali, un saludo. Venga, tenemos por aquí el filtro y, como veis, aparece un selector. Oye, que quiero de working. What? Qué chulo, ¿no? Que quiero los de pausa. Ahí está. Es maravilloso. Que quiero todos. Ahí están. Que quiero quitar el filtro. Mirad. Vengo por aquí y le digo working, ¿no? Aparece aquí los filtros que tenemos activos. Si yo pincho aquí, se desactivan. Y como estáis viendo, no está recargando la página ni nada por el estilo. Esperad un poquito que estoy viendo que la pantalla está un poquito así mejor, guay. Además se ve ahí las nanolif que tengo por aquí, súper chulas. No hemos tocado nada de frontal, chicos. O sea, es que es una pasada. Es una puta maravilla, perdonad. Porque no sé Vue, no sé JavaScript, no sé React, HTML es una mierda, no sé hacerlo. En cambio, PHP es maravilloso. Pues mira, chicos, aquí lo tenéis. Aquí tenéis la manera de cómo crear frontales de manera súper sencilla, ¿vale? A ver, voy a ver un poquito el chat que tenemos por aquí. Manuel, muchísimas gracias, Isma, por compartir tu sabiduría. Nada, luego por todos vosotros y para que veáis que es súper sencillo aprender desarrollo web, que es una de las grandes proyecciones laborales que vamos a tener en los próximos años. Por mucho que vengan las inteligencias artificiales, no sirven ni para tomar por saco en un entorno laboral, ¿vale? Te ayudan, sí, te ayudan para hacer cosas repetitivas o hacer trabajos pequeños, ¿no? Pero eso de que nos van a sustituir a los desarrolladores, no, no, es imposible. Así que nada, lo hago con todo el cariño para que veáis que es súper sencillo hacer esto. Has llegado tarde, espero que el vídeo que espera ver el vídeo cuando esté completo, no te preocupes. Se van a quedar los directos, tanto el vertical como el horizontal, en el canal de YouTube, ¿vale? Bien, más cositas. Tenemos filtros. Maravilloso. No hemos hecho nada en frontal. Más maravilloso todavía, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer con las tablas? Oye, aquí tenemos solo un botoncito de editar. Está chulo, ¿vale? Puedo pinchar también en la fila y se edita, ¿vale? Está chulo. Pero oye, ¿y si quiero poner el botón de borrar? Tengo que entrar dentro y darle a borrar, que sí. Que además, fijaos, es decir, tenemos ya hasta un modal, ¿vale? De confirmación. Maravilloso. Pero tengo que entrar dentro, en serio. No puedo crear aquí un botoncito de borrar, ¿vale? Pues sí, sí se puede, ¿vale? Tenemos aquí en la parte importante, estamos en la parte de Table Builder. Es verdad que la documentación de Filament podría mejorar, ¿no? Lo que son los conceptos y dónde se colocan. Una de las cosas buenas que tiene Laravel, para mi gusto, es la documentación. Es maravillosa, está súper bien estructurada, con un montón de ejemplos y además con una cantidad ingente de datos, ¿no? Filament debería aprender, ¿no? de su papá, ¿no? Por así decirlo. Vale, bien, tenemos las acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? Pues tenemos la acción de borrar, por ejemplo, ¿no? Mirad lo que tenemos por aquí. La acción de editar, ¿vale? Si venimos por aquí, tenemos tabla edit action, ¿vale? Oye, llamadme loco. ¿Tendremos la de delete action? No sé. Vamos a actualizar. ¡Bah! Pues tenemos la de delete action, ¿eh? Maravilloso. Oye, que me he equivocado en el último y no salía a las 5. Vamos a borrarlo. ¿Quieres confirmar? Sí. Se ha borrado. Hostias. Sigo diciendo, no hemos tocado nada de frontal. Nada. Pero nada. Darme un segundo que seguimos con el tema de la música. Tengo que hacerme una lista o algo porque hace mucho tiempo que no hago directos. Y vamos a hacer más, chicos. No hemos tocado nada de frontal. Y aparecen modales, aparecen cositas muy chulas, Yo creo que esto es una maravilla. Recordad, podemos hacer muchas más cosas y las veremos, pero estamos creando recursos súper sencillos. Un aplauso Gracias por suscribirte al canal. Estamos haciendo cosas súper sencillas. Veremos más adelante cómo hacer cosas mucho más elaboradas, ¿no? Vamos a crear ese timesheet que habíamos borrado, ¿vale? Lo mismo, laboral 24, Ismael, el tipo working, ya no me acuerdo que era, volvía, 15-10 creo que era. 15-10, vamos a ir por aquí. Y me iba a las... Bueno, voy a ir a las, ahora, a las 18. Bueno, sí, a las 18... No, perdón, esto es el día, a las 18:00 me voy a ir, ¿vale? Tiramos. Cancelamos. Recordad, este es el tema que tenemos de atrás adelante. Ya tenemos esto, ¿vale? Lo mismo, funcionaría el filtro, ¿vale? Oye, working, ahí lo tenemos. Reset. Que queremos más filtros. Oye, vamos a meter más filtros, si es que es sencillísimo. Vamos con los Getting Started. Tenemos aquí un filtro. Quiero un filtro, por ejemplo... Ah, mira, recordad, label, ¿vale? Que estábamos hablando antes. Si yo, en el formulario, ¿vale? En el formulario, calendar ID, aquí, mira, vámonos para acá, formulario. Veis que pone calendar user, ¿no? Ya está cambiado el label. Pero oye, que no me gusta esto. Quiero ponerle el label de calendario, en español. Ahí lo tenéis, cambiado, ¿vale? Lo voy a quitar, ¿vale? Porque no me gusta... lo estamos haciendo todo en inglés y ya está. Pero, oye, label, cambiado, punto. Nada. No hemos tocado nada. Todo PHP, nada de frontal. No estoy valorando el frontal, ¿eh? Es más, el frontal vamos a ver que en algún momento lo vamos a tener que tocar con Livewire, con Inertia, ¿vale? Pero... que quiero hacer una aplicación rápida, sencilla para mi trabajo o para mí mismo, Filament PHP. Bien, vamos a crear más filtros. Por ejemplo, quiero el filtro, pues mira, podemos poner el day, ¿no? El de día. Vámonos a aquí, vamos a los filtros y vamos a ver, por ejemplo, tenemos un select filter, un traset, un ternario. Por ejemplo, vamos a hacer un filtro, ¿vale? Mirad, vámonos para aquí abajo, filtros, recordad, para una comita, ¿vale? El filter normal, cuidado, que aquí hay que poner filter, ¿vale? Aquí, este de aquí, ¿vale? ¿Y qué filtro poníamos? Pues en vez de isFeature, porque no existe, vamos a poner con el de calendar ID, calendar ID, calendar ID. Vamos a guardar y a ver qué pasa con los filtros. Aquí tenemos calendar ID. Bah, este no me gusta, ¿vale? Porque como veis es un select, ¿no? No. Y si ponemos calendar, a ver qué hace. Nah, tampoco. O day in, ¿vale? Como veis son select. No me gustan estos filtros, ¿vale? ¿Por qué? Porque son filtros, no son búsquedas, ¿vale? Importante, estos filtros no son búsquedas. Yo no puedo buscar aquí nada, ¿vale? Estos son los típicos filtros de selectores o de cheques, ¿no? Por así decirlo. Yo quiero poder buscar, ¿vale? Yo quiero poder, a ver, dejadme un momentito, poder buscar. Vamos a quitar ese filtro que no sirve para nada. Guardamos, ¿vale? Ya está quitado. Quiero, por ejemplo, las pausas. O quiero todo lo que sea 15-10, ¿no? 15-10. Bueno, pues eso no, porque no está bien especificado, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero todo lo que sea de Ismael. ¿Qué pasa? Que todos estos campos que veis aquí de search, no le he dicho que sean, ¿cómo se dice? Buscables, ¿no? Que sean searchables, ¿no? Para eso nos tenemos que ir aquí, ¿vale? Aquí. Y veis que el único campo que es searchable es el de tipo. Bueno, pues yo quiero que todos, ¿vale? Todos los campos se pueda buscar. Por ejemplo, por el calendar name, por el username, por el day in, por el day out, ¿vale? Ya lo hemos puesto que estos campos sean buscables, ¿no? Bueno, es una palabra un poco fea. Vamos a actualizar y ahora le digo, venga, pues ahora quiero Ismael. están todos Ismael. Imagínate que había otro usuario que era administrador, administrator, pues ya no está, ¿vale? O quiero a ver quién ha entrado a las 15:10. Ahí lo tenemos, todo lo que empieza por 15:10, ¿vale? Maravilloso. Y como veis, no recarga la pantalla. Es todo en tiempo real, ¿vale? Bien, para terminar lo que es un poquito el directo, ¿vale? Vamos a ver cómo organizar y cambiar los iconos a estos resources que hemos ido creando por aquí, ¿vale? Va a ser muy sencillito. ¿Vale? Entonces, vamos a abrir los resources. Vamos a eliminar todos estos rollos y dejamos el timesheet resource, department resource y calendar resource, ¿vale? Aquí los tenemos. Y timesheet, vamos a ir arriba y aquí tenemos el navigation icon, ¿vale? Navigation icon. Son los iconos y estamos trabajando con Heroicon, ¿vale? Si nos venimos a Filament y aquí ponemos, a ver si lo encuentro, porque esto siempre hay que buscarlo, iconos. A ver, iconos, tenemos por aquí, Blade Icons y quiero los Heroicon. A ver, tiene que estar por aquí, Heroicons, aquí están. Y ¿dónde lo puedo ver? Creo que es aquí, ¿no? Aquí no es. Aquí, Heroicon. Aquí están, vale. En heroicon.com, ¿vale? Bien, los timesheet. Voy a buscar a ver si tenemos algo de time. Pues sí, mira, ahí tenemos una clock, un clock, ¿no? O por ejemplo, o sí, a ver si tenemos una hoja. Table cells. Venga, me gusta este de table cells, ¿vale? Este de table cells. Si nos venimos aquí, vemos que tiene table-cell, ¿no? Bueno, pues es tan sencillo como poner table cells. ¿Vale? Heroicon O se queda igual. Y luego el nombre que veáis aquí, ¿vale? Entonces, si ahora yo guardo, perdonad, estoy en timesheet, ¿no? Sí, timesheet. Si venimos aquí, ahí tenemos cambiado ya el iconito, ¿vale? Calendarios, pues habrá alguno de calendarios, se entiende. A ver, calendar days, ¿no? O sí, no, prefiero calendar. Venga, pues vamos a calendar resource, cambiamos esto por calendar. Actualizamos y ahí está, calendars. Y departamentos podría valer ese, ¿vale? Vamos a ver si Heroicon tiene alguno de departamentos. No, vamos a ver. Y tenemos algo de home. A ver, es verdad que estos son un poco feos. Estáis diciendo por ahí que habéis instalado los de tablet. Sí, se pueden instalar cualquiera. Vamos a ver. Building, a ver si tenemos algo de build. Venga, departamentos podría ser building office, ¿vale? Building office, ¿vale? Copiamos esto, nos venimos a departamentos, cambiamos esto de aquí y a ver ahora qué tal queda. Ahí tenemos, perdonad que tenemos por aquí esto, a ver si cambiamos. Venga, esto fuera. Listo. Ya tenemos los iconitos, ¿vale? Ya tenemos los iconos. A mí me parecen muy chulos estos, ¿vale? Además vienen ya instalados, no hace falta instalar nada. Oye, como queráis, podéis instalar cualquiera, así que sin problema. Vale, más cositas. ¿Qué tenemos más por aquí? Vamos a organizarlos, ¿no? Organizarlos en diferentes ¿cómo se dice? Grupos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que departamentos y calendarios, que es como global, esté de aquí en System Management y Timesheet que esté aquí con Dashboard, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, al City Resort, aquí tenemos el Navigation Group, ¿no? Bueno, pues cogemos este Navigation Group y nos vamos a ir al Department, ¿vale? Lo pegamos aquí y al de Calendar Resource, ¿vale? Lo pegamos aquí. ¿Qué pasa? Que ahora cuando actualicemos los coloca en System Management, ¿vale? Y como veis, aquí están. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que los empleados han bajado para abajo y ahora están colocados aquí a su libre albedrío. ¿Cómo lo cambiamos esto? Lo mismo, nos venimos al City Resource, aquí tenemos Navigation Sort, veis que tenemos aquí el número 5, ¿no? Que sería este de aquí, ¿no? Bien, pues vamos a coger lo siguiente y es Department, queremos que el Calendar sea el 6, ¿vale? Y los departamentos sean el 7, ¿vale? Si ahora actualizamos, vuelve a estar otra vez arriba los empleados y tenemos los calendarios y los departamentos debajo de todo esto, ¿vale? Porque vamos a contar lo de 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? El numerito, ¿no? Este numerito que veis aquí, Navigation Sort. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Sería el 8. Bueno, pues vamos a actualizarlo, ¿vale? Este es el 8, el calendario sería el 7, ¿vale? Da igual, ¿vale? Porque al final se va a contar hacia abajo, ¿no? Pero justo es el numerito que quieres que aparezca aquí, ¿vale? Si ponéis un numerito, no ponéis numerito, lo va a poner arriba del todo, como habéis visto, ¿vale? Así que tened cuidadito con esto. Vale, ya tenemos. A mí me gustaría que estuviesen los primeros, ¿no? Pues vamos a poner aquí el... ¿qué pasa si pongo el volumen 1? Como veis, se vuelve hacia arriba, ¿no? Bueno, pues creo que es el 3, ¿no? A ver, 3, calendar, ahí está, 3, y departamentos... Podríamos poner también el 3, a ver qué pasa. Pues como veis, calendar y country se quedan igual. Vamos a poner el 4, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a countries... Country, ¿dónde está? Country Resource, vamos a poner aquí el 5, vamos al State Resource que era el 6, a ver si ya está puesto, Cities, Countries, State, me falta las Cities que serían el 7, ¿no? City, no, la verdad es que sería el 7, a ver ahora, ahí está. Calendarios, departamentos, countries, state y cities, ¿vale? Perfecto, ya lo tenemos por orden como queremos. Los empleados y los timesheet, ¿vale? Los timesheet lo quiero donde los empleados, porque es todos los timesheets, ¿no? Donde voy a poder dar de alta, editar o guardar, ¿no? Los timesheet de todos mis empleados. No va a ser el mío propio. Ya veremos cómo hacemos para que se muestren aquí los míos, los que yo tengo aquí como, en este caso, soy el administrador, ¿vale? Estos son los timesheets de toda la empresa, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues los timesheets, venimos aquí donde tenemos el user resource, cogemos todo esto, ¿vale? Y nos vamos al timesheet resource, pegamos y en este caso le podemos poner el 2. Ahí está. Si le ponemos el 3, pues baja debajo, ¿vale? Sin problema. Empleados y los timesheets. Yo voy a poner los 2 porque me gusta más arriba. Perfecto, y dejamos el dashboard. Ya veremos aquí en el dashboard lo que hacemos, ¿vale? Estos widgets, por ejemplo, si no los queréis, a mí este de aquí, que sí, que está muy bien porque te lleva la documentación, pero es que no me gusta este. ¿Cómo los cambio? Vamos a irnos a app, providers, filament, dashboard panel provider, ¿vale? Y aquí tenemos una sección de widget. Account widget, que es este de aquí, no me molesta de momento, pero el filament info widget no me gusta, así que, uy, no sé qué he hecho. Este lo comentamos, guardamos y ya está, ¿vale? No me gusta, que también podríamos comentar este, pero para no dejar esto un poco así muerto, ¿no? Sin nada. Vale, chicos, pues como hemos visto, hemos repasado cositas de otros vídeos, ¿vale? De aquí del Rincón de Isma. Hemos creado ya 3 grandes recursos que vamos a empezar a utilizar, ¿vale? Y lo próximo vamos a empezar a trabajar con componentes personalizados, es decir, vemos que podemos crear cruz, vemos que podemos crear modales automáticamente, filtros, búsquedas, ¿no? Súper chulo. Pero, ¿qué pasa si quiero algo que no tenga filament, ¿vale? Pues que me toca hacerlo a pelo, ¿no? Hacerlo a mano, ¿no? ¿Y cómo se hace esto a mano, ¿no? Bueno, pues Filament está utilizando por detrás de toda esta magia maravillosa que hace, utiliza Livewire, ¿vale? Esto, ¿vale? Dejarme que os lo enseñe. Livewire. Esto de aquí, que es una verdadera maravilla, ¿vale? Porque lo que está haciendo es crear componentes reactivos utilizando solo PHP, ¿vale? Es decir, creando componentes como haríamos con Vue o utilizando componentes como haríamos con React, ¿vale? O Angular, hacerlo con Blade y PHP, ¿vale? Maravilloso. Por ejemplo, no sé si habrán puesto ya documentación nueva, ¿no? Aquí tenemos los componentes, ¿no? Pero lo que está haciendo esto es que gracias a PHP podemos comunicarnos en tiempo real con el frontal, ¿vale? Como estábamos haciendo con Filament. Así que vamos a utilizar páginas personalizadas de Filament PHP que dentro tienen componentes de Livewire, o mejor dicho, podemos llenarlas de componentes de Livewire. una de las cosas que quiero hacer, ¿vale?, es poder utilizar en algún sitio una página custom para poder tener mi listado de timesheet, de horas, como usuario, ¿vale? Mi listado, el mío, no el de toda la empresa, sino el mío. Para poder yo filtrarlos, etcétera, utilizar, por ejemplo, el componente de la tabla de Filament PHP, pero el mío, mis timesheet, y tener dos botones, por ejemplo, uno para entrar a trabajar o poner el contador en trabajo y otro para poner el contador en pausa, ¿vale? Utilizando también componentes que tenemos, por ejemplo, de Filament, los modales, sin tener que reutilizarlos, o sea, sin tener que hacer modales a mano, ¿vale? Filament te propone ya componentes hechos por él. Tienes tablas, tienes select, tienes input, tienes un montón de cosas, tienes botones, ¿vale? Lo que para esos botones tienen una serie de funcionalidades que puedes crear o editar o usar a tu gusto, ¿vale? Para poder hacer componentes, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que me preguntáis por ahí, poder crear reportes, pues correctamente, es decir, a mí me gusta que coger el empleado, un empleado, y aquí uno de los botones, decir, oye, sácame en PDF o en un Excel, que lo haremos, el reporte de todo el mes, de sus horas de entrada y de salida, ¿no? O cuando tengamos las vacaciones, que será lo próximo que hagamos, sácame las vacaciones que tiene este empleado, o un botoncito de aprobar o rechazar las vacaciones. Y haremos también más adelante las notificaciones en tiempo real. Ejemplo, yo como administrador puedo validar o rechazar vacaciones de mis empleados. Bueno, pues si está mi empleado A conectado aquí a la intranet, haciendo lo que sea, y tiene solicitadas vacaciones, y yo como administrador cojo y le doy al botoncito de validarlas, que aquí les aparezca un modalcito, una alerta o lo que sea, diciendo, oye, te han validado las vacaciones, o tus vacaciones han sido rechazadas por este motivo, y tener un motivo, ¿vale? Así que, para que veáis lo que estamos construyendo poquito a poco, juntos, y que todo esto lo vais a tener de manera libre, ¿no?, en el repo, ¿vale? Que por cierto, vamos a subir el repo, lo que te hemos hecho. Yo utilizo una cosita que se llama los Conventional Commits, ¿vale? Maravilloso, es una extensión que te permite seguir, por ejemplo, una nomenclatura, ¿vale? Y un estilo, ¿vale? A la hora de meter tus commits, ¿vale? En un repositorio. Funciona para cualquier repositorio, ¿vale? GitHub, Bitbucket, GitLab, cualquiera, los propios vuestros que tengáis, ¿vale? Y te da unas opciones, ¿no?, para poder, ahí un segundito, tenemos lo de siempre, la música esta, ¿vale? Tenemos una serie de opciones que nos va a ir guiando paso a paso lo que tenemos que rellenar. Por ejemplo, ahora me pide una descripción, ¿no?, del cambio. Bueno, pues aquí pongo clase número, creo que es la 5, ¿no? A ver, tenemos por aquí, perdonad, que abra mi página de nuevo. Tenemos, esto lo voy a quitar, 1, 2, 3, 4, 5, la 5, ¿no? Clase número 5, ¿no? Resources, ¿vale? Esto sincronizo los cambios con el master de mi rama y ahora lo vamos a ver cómo se publica, ¿no? Si nos venimos aquí, vais a ver cómo tenemos, mira, clase número 5, Resources, mete ahí incluso los commits con, ¿cómo se llama?, con los iconitos estos, ¿vale? Así que, va, emojis, ¿vale? Pueden utilizarse hasta emojis, ¿vale?, con los Conventional Commits. Y nada, chicos, espero que os haya gustado estos directos, ¿vale? Salen un poquito más largos que una clase normal de un vídeo, pero creo que nos viene bien a todos, lo primero porque me gustaría empezar a hacer más directos, dejarme en los comentarios si queréis más directos de este tipo para ir comentando vuestras dudas, etcétera. Por ejemplo, Felipe me está preguntando que si de un campo sede puede rellenar otros campos, por ejemplo, seleccionando un DNI se autorrellena el nombre y teléfono de un usuario previamente creado. Mírate el curso, mírate el curso, pero para que te hagas una idea, si yo me meto aquí en empleados y quiero un empleado nuevo, mirad aquí, veis que tenemos diferentes select, aquí no está relleno, aquí no está relleno. Si yo aquí selecciono España, ¿vale?, vengo aquí, voilà, Madrid y mira, Alcalá de Henares, ¿vale? se han ido rellenando esos campos, ¿vale? Son campos dinámicos. Se van rellenando con los estados del campo anterior, ¿vale? Así que sí, se puede autorrellenar con cosas, ¿vale? Así que os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? No sé si escucháis a mi perrilla que está por ahí detrás, ¿vale? Pero os recomiendo muchísimo que le deis una vuelta al curso y que al final vais a tener una aplicación de la leche para poder trabajar con vuestros jefes, para vosotros, para vuestros empleos, ¿vale? Y nada, recordad, antes de que se me olvide, ¿vale? Recordad, tenéis mi página web del Rincón de Isma, donde podéis acceder a la comunidad, ¿vale? Aquí tenéis la comunidad de la web, ¿vale? Que de momento estoy creando cositas nuevas. Por ejemplo, vais a tener un hosting especializado para Laravel, ¿vale? Dentro de poquito. Tenéis las consultorías, ¿vale? Importante, las consultorías podéis programarlas una sesión de 50 minutos conmigo, ¿vale? Que estoy abierto a ellas y que podéis hacerlas cuando queráis, ¿vale? Tenéis aquí una serie de horas, ¿vale? Donde podéis crear conmigo una consultoría, ¿vale? Dudas que tengáis, os habéis atajado en algún código, queréis hacer algo, bueno, pues aquí tenéis esto, ¿vale? Servicios, tenemos servicios, vamos, creo varios servicios, sobre todo trabajo con desarrollo, trabajo con servicios en la nube, ¿vale? Importante, tenéis el Discord de la comunidad, ¿vale? Mirad, tenemos un servidor de Discord, ¿vale? Que ya estamos siendo bastantes, ya somos 915, dejadme que os lo ponga para los que estáis en vertical, ¿vale? Creo que se va a ver un poquito por aquí ya, ¿vale? Dejar un poquito, ahí tenemos, ¿no? Vale, tenemos ya somos 915, ¿eh? En el Discord, parecía que esto iba poquito, pero ya somos, vamos a llegar a los 1000, ¿vale? En el Discord tenéis notificaciones de nuevos vídeos, si veis aquí tenemos las notificaciones de los dos directos, del horizontal y del vertical, tenéis códigos de los vídeos, ¿vale? Recordad, leeros las reglas, ¿vale? Pero sobre todo, ¿vale? Tenéis noticias de Laravel, ¿vale? Que se vayan publicando. Y una parte de charlas entre vosotros, y lo que sí os recomiendo muchísimo es la parte de foros, ¿vale? De consultas. Aquí podéis escribir todas vuestras consultas, ¿vale? Que entre todos las estamos solucionando, ayudándonos entre nosotros, etcétera, ¿vale? Igual tenéis aquí en la comunidad, en la parte de comunidad tenéis el foro de Filament PHP, que de momento no hay nadie escribiendo, a ver si sois alguno los primeros, ¿vale? Para preguntas que tengáis del curso que estamos haciendo, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis los GitHub de varios de vosotros, si queréis, ¿vale? Para también ver setups, ¿vale? Es una maravilla todo esto, ¿de acuerdo? Y bueno, siempre viene bien un poquito de juegos, ¿no? Tenéis aquí una parte de juegos gratuitos, ¿no? Pero en fin, os recomiendo encarecidamente que entréis aquí en el Discord y bueno, creo que no se me olvida nada más. Nada, recordaros lo de siempre, chicos. Me apoyáis muchísimo, ¿no? Si entráis en el Rincón de Isma y os suscribís. Los miembros estamos creciendo, ¿no? Esta comunidad de miembros, así que muchísimas gracias y espero que la comunidad pegue un empujón en pocas semanas, meses, ¿vale? Estamos ya casi cerca de los 10.000 suscriptores, ¿vale? A ver si tenemos esa suerte. Si estás viendo esto y no estás suscrito, dale al botoncito de suscribir, ¿vale? O déjame un like, al menos. Y nada más, a ver qué decís por aquí. William me pregunta, amigo, una pregunta. ¿Sirve aprender Laravel desde un libro o algún curso recomiendas? Tío, te estoy poniendo... Aquí tienes, mira, en el Rincón de Isma tienes cursos gratuitos y videotutoriales de Laravel, ¿vale? Metes aquí en las listas. Te metes en las listas y, a ver, introducción al curso de Laravel. Es Laravel 9, pero Laravel 9 y Laravel 10 son muy parecidos, ¿vale? El único que cambia un poquito es Laravel 11, que estoy preparando uno de Laravel 11, ¿vale? Poco a poco, pero es que tantas cosas es imposible, ¿vale? Y tenéis cursos de Filament PHP, cursos de API REST, ¿vale? Así que lo tenéis justo ahí, ¿vale? Mejor sitio que el canal, no puedo decirte, ¿vale? Y Daljomar Morillo me pregunta cómo va lo del proyecto del hosting económico. Pues a ver, estoy en ello, ¿vale? Quiero hacer una especie de Vercel, ¿vale? Sencillo, que vosotros podáis, gracias a la aplicación aquí, en la parte del Rincón de Isma, ¿vale? En la comunidad, cuando accedáis a la comunidad, ¿vale? Tengáis una parte administrativa donde podáis, aquí, perdonad, aquí que no lo estaba compartiendo, que tengáis una parte administrativa en la que podáis subir proyectos alojados en GitHub, ¿vale? Y que se autodespliegue, dando, por ejemplo, un subdominio gratuito, ¿vale? Del Rincón de Isma. Actualmente está en fase de desarrollo, ¿vale? No sé cuánto voy a tardar, si un mes, 2 meses, no lo sé, ¿no? De todas maneras, si necesitáis hosting, ¿vale? De manera rápida, os podéis meter en el Discord y solicitármelo, ¿vale? Que eso también os lo proveo. Si necesitáis de poco tiempo, porque estáis subiendo una práctica, también, ¿vale? Que necesitáis VPS profesionales, tenéis, también os puedo proveer de esos VPS profesionales, ¿vale? Así que, bueno, sé que es una cosa que os está gustando. Por cierto, tenéis en los miembros, ¿vale? Cuando os hacéis miembros, a ver si puedo decirle que me haga miembro, ¿vale? Mirad, si os hacéis miembros máster, ya sé que es un poquito caro, pero tenéis un servidor VPS incluido para vosotros, ¿vale? Así que si queréis un VPS y además apoyar al canal, haceros nivel máster, que tenéis ese VPS incluido, ¿vale? Y nada, chicos, espero que os haya gustado un montón este directo. A mí me ha gustado mucho. Y nada, nos vemos, si queréis, en el próximo vídeo aquí, en el Rincón de Isma. Dejadme en los comentarios dudas que tengáis, ¿vale? Que voy a ver si hago algún short, ¿vale? Tanto aquí como en las otras redes sociales, respondiendo a varias preguntas vuestras, ¿vale? Así que muchas gracias a todos aquellos que os habéis suscrito y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en el Rincón de Isma.